Wow, es impresionante a pesar de que ya lo hemos visto en tantas películas, ver cómo la codicia, el dinero, el apego y el poder pueden transformar a una persona al grado de querer matar a sus seres queridos. Todo eso y más en la reseña de hoy House of Gucci. Hey, Cyber Souls, ¿cómo están? Gamers y cinéfilos, me da muchísimo gusto Estar en una nueva review con ustedes. El día de hoy tenemos una película muy interesante que estoy seguro que va a estar nominada a los premios Oscar. Estoy hablando de La Casa Gucci. Y bueno, pues no se olviden también de suscribirse al canal, de activar la campanita si les gustan todos estos reviews. Para que yo pueda seguir haciendo este contenido, también pueden unirse y apoyarme o buscarme en alguna de mis redes sociales que se las voy a dejar justamente aquí al lado. Vaya. Una película que desde el principio eh, destaca por sus actores. Estamos hablando de que tenemos al Pacino, tenemos a Adam Driver, tenemos a Salma Hayek, la mexicana, Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons. Ya con eso es una garantía de quererla ver, pero ojo. Tenemos también a Redley Scott como su director, imagínense nada más. Este señor que tiene 83 años, caray, sigue haciendo películas impresionantes. Y no solo una, a veces echa dos al año. Estamos hablando de que este año salió el último duelo, igual con Adam Driver este y Matt Damon. Y esta de House of Gucci, caray, éxitos impresionantes, 83 años. Gladiador, eh, Hannibal. Alien el octavo pasajero, Blade Runner, no lo puedo creer. Yo apenas si sí puedo hacer dos videos a la semana y este hombre se hace películas completas en tan solo un año. Imagínense nada más. Y bueno, pues de qué trata The House of Gucci o La Casa Gucci. Es una historia de amor poco convencional que termina en un dramón familiar bastante grotesco. Francamente, yo me imaginaba una película... Eh, de crimen y traición mucho, pero mucho más cruda, más al estilo de la mafia italiana y cosas así como el padrino, eh, con eventos que tal vez te dejaran en shock, ¿no? Como traiciones y asesinatos o personajes eh, sin escrúpulos y todo este rollo, pero la verdad es que me topé con algo diferente, ¿no? Es una película muy digerible a pesar de estar basada en hechos reales, yo diría que... No se lo toma tan tan seriamente Riddle Scott y hace una película que pueda ser para... Eh, pues todas las personas que entren y que puedan entender el mensaje fácilmente. De hecho, la volvió algo así como una tragicomedia en vez de una película dramática 100%, ¿no? Ahora, la película funciona bastante bien, ¿eh? No estoy diciendo que eh, por esta razón sea mala. Yo esperaba, yo, yo, yo esperaba algo más serio por los trailers y porque es una historia basada en hechos reales. Sin embargo... Hay un equilibrio, hay un equilibrio que nunca pierde ese hilo conductor que te va llevando por la trama principal que eh, finalmente sí termina en una tragedia y nos muestra pues la realidad de algo que sucedió con una de las familias más famosas de los años noventas y obviamente una marca que todos conocemos hasta nuestros días. La verdad es que la película tiene diálogos excelentes, los actores eh, se encarnan. Sus papeles de una manera impresionante transmiten perfectamente las emociones de los personajes que eh, les puso Ridley Scott y de los personajes originales, a pesar de que dura dos horas 30 minutos, es entretenida de principio a fin. Y hablando del equilibrio para que esta película no se fuera completamente a la parodia o se fuera completamente a lo serio. Hay personajes que son súper, súper, súper exagerados, como es Paolo Gucci, que la verdad a mí me encantó este señor Jared Leto en ese papel, eh, o el de Salma Hayek también, como piña, ¿no? Es una especie de evidente, una especie de pitoniza, que hacen que la película sea mucho más llevadera. Y hay otros que es opuesto, ¿no? Como Jeremy Irons, ahí como pues el patriarca de la casa Gucci, Domenico, uno de los eh, abogados, o también el papel de Al Pacino, que la hace de el otro hermano de eh, pues este de los Gucci. Y vaya, aún así la película, como les digo, nunca pierde el hilo principal de lo que nos quiere comunicar claramente y es como se teje justamente la avaricia entre las personas y la codicia, ¿no? Y cómo se logra esta transformación de, de los personajes poco a poco al verlos querer más poder, al apegarse a algo que ya no les pertenece y cómo esto va a destruir justamente a una marca y a una familia, la cual fundó pues eh, esta empresa llamada Gucci. La película se centra en el matrimonio de Patricia Reggiani, una mujer de clase media que se casa con el heredero de la casa Gucci, el imperio de la familia, el señor Mauricio Gucci, en donde vamos a ver poco a poco cómo Patricia se va transformando ¿eh? y, y va engatusando a su esposo y después a la misma familia, poco a poco, para ir ganando poder dentro de ella, llegando a la obsesión por él y por obviamente lo que ya construyó al punto de cometer un crimen antes de perderlo todo. Estamos hablando de que Patricia es una lefén fatal, en pocas palabras, una mujer que va a crear una ola kármica en toda la familia y va a destruir varios pilares importantes por conseguir lo que quiere. Pero aún así, este tipo de personas, ricos, famosos y no tanto, pagan el karma tarde o temprano por sus acciones y esa es la gran lección de la película la verdad es que es una de las cosas que más me gusta siempre ver en el cine que una película te deje algo para pensar para reflexionar y para tener una conversación no con la persona con la que estás viendo ahora las actuaciones si todavía no te has convencido son de lujo eh, la verdad es que Lady Gaga se ha ido metiendo poco a poco en esta elite de actores, ya la vimos en, en nominada, me parece, en la película de Nace una estrella, eh, la, la, la hemos visto en papeles pequeños también, pero creo que eh, a pesar de que empezó con música pop, eh, con este rollo de Poker Face, yo nunca me la imaginé que estuviera en las grandes ligas de la actuación y la verdad es que respeto se merece por llegar a este punto en el cual posiblemente y la nominen nuevamente, ¿eh? ¿quién sabe? Jared Leto, bueno, se transforma radicalmente. Eh, le encanta hacerlo, igual eh, como a, a su eh, compadre, el señor Christian Bale, el cual les encanta a ambos transformarse en personajes bastante diferentes, eh, que tienen que subir de peso, pelones, etc. Y creo que el personaje que hace Jared, a pesar de que está muy caricaturizado, puede llegar a tener una nominación porque lo hace muy, pero muy bien. Y es de los personajes que les da un respiro a, a una trama que para muchos podría ser muy seria y a lo mejor pudieran decir, a mí no me gustan este tipo de películas. Entonces, eso hace que eh, veamos una película más digerible y, y créanme que este señor le echa todas las ganas en su papel. A muchos no les va a gustar esto, a mí me encantó. Y bueno, pues como les digo, Adam Driver, usted maestro camaleónico en cada papel que hace se ve bien este hombre, el último duelo que también fue de Ridley Scott, este la película de Star Wars, historia de un matrimonio con Scarlett Johansson, por cierto, esta película última también fue nominada al Oscar y la pueden ver en Netflix. Vaya, creo que es el actor fetiche actual de Hollywood, así como lo fue Michael Fassbender, lo utilizan para papeles Interesantes y a veces un poco extraños, ¿no? Es un galán que al mismo tiempo, no sé, no es galán. <laughs> y bueno, pues como cereza en el pastel, tenemos al señor Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino, que tienen un papel fundamental eh, en la película, todo, sobre todo Al Pacino, y, 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 y hablar de sus actuaciones va de más. Estos hombres siempre, y mujeres también, incluyendo a la mexicana Salma Hayek, siempre hacen. Cosas bien, caray. Y hablando de otras cosas, el soundtrack, las canciones que hay ahí son buenas, pero por momentos sentí que no encajaban dentro de la película o las eh, lugares que estábamos viendo, las acciones que estaban haciendo los personajes, como que de repente te metían una canción muy nueva que no iba o que no. Dices, caray, ¿esta será noventera realmente o es una canción más actual? En fin, creo que ahí hubo un rollo que no se pusieron de acuerdo director y musicalización. No me gustó esa parte, a pesar de que las rolas son muy buenas. Excelentes diálogos, como ya lo dije, la época muy bien reflejada de los años 90. Me refiero al vestuario, me refiero a los autos, me refiero a las locaciones. Todo se ve bastante orgánico dentro de la película. Y por supuesto, nos deja una moraleja, como les digo, muy interesante esta historia. Cómo la codicia, la avaricia y el exceso de poder pueden transformar y destruir a una familia tan poderosa como los Gucci, y al mismo tiempo, pues también, ¿no?, la no aceptación de las consecuencias de nuestros actos nos pueden llevar al hecho destructivo de matar a nuestros seres queridos por poder. Bastante fuerte, bastante fuerte esta declaración final, esta moraleja. Y los invito a que la vean eh, en el cine. A mí me dan ganas de volverla a ver incluso, eh, a lo mejor en Netflix, si es que sale en alguna plataforma. Pero como siempre, les recomiendo que vayan primero al, a, a verla a una sala en grande y disfruten ahí concentrados de la actuación de todos estos grandes actores que estoy seguro que los van a nominar. Yo le voy a poner a esta película. Ay, pues a lo mejor, como les digo... Esperaba algo más crudo, ¿no? Yo, yo sí, así como, como cinéfino de, de películas más gangsteriles, tal vez, ¿no? Aunque no soy fan tampoco de esas películas, pero esperaba algo así, esperaba algo más trágico. Eh, le voy a poner un 78, porque está muy bien realizada, está muy bien escrita y entretenida. 78 de 100 a esta película, La Casa Gucci. A mí me encantó la actuación de Jared Leto y espero que de alguna manera esté nominado este hombre porque se lo merece. Ya ganó un Oscar hace mucho por la película de Dallas Baller Club, si no mal recuerdo, con Matthew McConaughey y creo que podría estar cerca o al menos en los nominados. Pero ustedes, ¿qué opinan? Díganmelo ahí abajo en los comentarios, por favor. Dejen allá su like, eh, compartan el video para que esto siga moviéndose. Y obviamente tengamos muchas más reseñas de cine. De verdad que a nosotros los creadores nos apoyan muchísimo dejando un comentario para que el algoritmo pues se dé cuenta de que están viendo los videos. Y por supuesto, si se pueden también suscribir a eh, alguna de nuestras redes sociales, a unirse a alguna de las redes sociales, allá abajo les dejo los datos en la descripción de cada una de ellas, pues tengo contenido diferente en cada red social. No olviden también suscribirse al canal, activar la campanita y todo eso que deben de hacer para apoyarnos. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Inés, que la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia estén con ustedes. Nos vemos en el próximo review. Father, son and